¿Qué tal? Muy buenas con todos. Les saluda el profesor Luis Caica y Cáceres en una clase más de lo que es geografía, mundo político y físico, pero esta vez tomando dos continentes más, a diferencia de las anteriores, ¿no es cierto?, donde se ocupó de América, Europa y Oceanía, esta vez eh, corresponde tomar lo que es Asia y África, ¿ok? Como siempre, esperando estén bien, cuidándose mucho en esta situación que nos toca vivir y la estamos pasando, ¿ok? Muy bien y bueno sobre la base de eso, de cuidarse mucho, dedicar también tiempo a nuestras clases remotas o virtuales, ¿no? Muy bien. Como les comentaba, mundo político y físico, pero específicamente Asia y el continente africano. <coughs> Muy bien, Asia, ok, el más grande de los continentes, ¿no es cierto? Hablando de su extensión territorial, el más poblado también, teniendo pues como líderes en esta explosión demográfica o poblacional a China y la India, ¿no? Muy bien, veamos allí nuevamente el planisferio, como en las sesiones anteriores, para nosotros poder tener la idea de lo que estamos desarrollando no la ubicación siempre es primordial veamos allí lo que hemos tratado clase anterior lo que es América Europa y Oceanía África y Asia es lo que corresponde a esta oportunidad <coughs> Ok. regístrense como siempre e intervengan no haciendo de que esta sesión se torne mucho más interesante aún Nuevamente acá vemos allí lo que es el planisferio ya con los nombres o denominaciones, América, Europa y Oceanía, en este momento África y Asia y bueno, más adelante la importancia de la Antártida, ¿no? Muy bien. Nuevamente también aquí es importante como parte de la ubicación recordar, recordar. Eh, sobre los planisferios y meridianos, sobre los meridianos y paralelos, ¿no? Muy bien. Entonces, como nosotros recordaremos, son dos líneas principales: la denominada línea ecuatorial o el ecuador, corta a la Tierra, como estamos viendo, ¿ok? De manera transversal. Y la otra línea importante, el meridiano de Greenwich, que atraviesa la Tierra también, ¿ok? intersectando a la anterior línea las denominaciones eh, de los hemisferios que se forman gracias a estas líneas son no el hemisferio como vemos allí el hemisferio norte y el hemisferio sur que son parte de lo que se conoce como la línea ecuatorial la línea ecuatorial divide a la tierra en dos hemisferios norte y sur el meridiano de greenwich divide a la tierra en dos hemisferios, no occidental y oriental, correcto? partiendo de eso, vemos allí que asia, el continente asiático, ¿okay? está, según la línea ecuatorial, en el hemisferio norte y según el meridiano de greenwich en el hemisferio oriental. y áfrica, áfrica es un caso muy singular. Porque África está ubicado, o mejor dicho, el territorio africano está ubicado en los cuatro continentes. Tiene tanto en el hemisferio occidental, otra parte en el hemisferio oriental, una parte de África en el hemisferio sur y otra en el hemisferio norte, ¿no? El único territorio continental ubicado en los cuatro hemisferios es África, ¿correcto? Muy bien. Vamos acá a continuar, ¿no? Empezamos ya con las eh, características, descripción y sobre todo que este es un PowerPoint, ¿no? Una presentación en diapositivas que más tiene imágenes que en sí texto, ¿no? Yo creo que debe ser así, más imágenes que texto en una presentación. Muy bien. Asia, continente más extenso y poblado del planeta, que con cerca de 44 millones de kilómetros cuadrados, Supone el 8,65% del total de la superficie terrestre y el 29,45% de las tierras emergidas. Y con sus 4 mil millones de habitantes, el 60% de la población humana, ¿no? Muy bien. Se extiende sobre la mitad oriental del hemisferio norte, como lo habíamos dicho. Desde el océano glacial ártico al norte hasta el océano índico al sur, limita al oeste con los montes urales y al este con el océano pacífico, ¿no? Como lo vamos a ver eh, en las siguientes imágenes con mucho más detalle, ¿ok? Muy bien, veamos allí solo para complementarnos. Hacia el norte, el océano glacial ártico. Hacia el sur, el océano Índico, como ahí lo estamos okay, mostrando. Los Montes Urales, hacia lo que es el oeste. Los Montes Urales también es una barrera geográfica que sirve de límite entre Asia y Europa. Okay? Y también el océano pacífico. ok. como límites? no. y dentro de el espacio geográfico central el continente asiático. muy bien. vamos aquí. en la división convencional de continentes de origen europeo asia y europa aparecen como entidades diferentes por razones culturales e históricas. En términos geográficos, que es lo que nos importa, no forman en realidad un único continente llamado Eurasia. Obviamente la unión de estos dos, como vemos allí, Eurasia. Muy bien, vamos nosotros a continuar en esa parte. Veamos allí nuevamente lo que es Eurasia, esta unión, OK. Entre pues el viejo continente Europa. Y lo que es Asia por otro lado. Geográficamente forman un solo bloque continental, ¿no? Pero no solo ellos, ¿no? África también. Y lo vamos a ver en unos instantes, ¿ok? Muy bien, allí lo vemos en un mapa político con denominaciones. Europa y Asia formando pues este territorio o espacio geográfico llamado Eurasia, ¿ok? Eurasia. Muy bien. Además, África está unida a Eurasia por el Istmo de Suez, por lo que también se puede considerar toda la extensión conjunta de Europa, Asia y África como un único supercontinente. Como un único supercontinente. ¿okay? Eh, veamos en imágenes, ya sería un solo bloque continental, Europa. Asia y también el África. ¿Ok? Están unidos. Forman un supercontinente. Que se le va a llamar eh, con dos denominaciones. ¿No? Eurafrasia o Afroeurasia. Como vemos allí. Eurafrasia o Afroeurasia. Chequeemos el globo terráqueo y veamos la ubicación de los tres. ¿Ok? Eurafrasia o Afro Eurasia. Nuevamente la misma extensión territorial, pero en un mapa mundi, en un planisferio. ¿ok? Planisferio, como vemos allí, Europa, Asia y África. Una sola masa continental, un supercontinente. Veamos allí el canal de Suez habíamos dicho en la teoría que es no justamente quien une a el continente asiático con el continente africano y justamente allí lo estamos señalando no para tener una mejor idea el canal de Suez este pequeño estrecho ¿ok? de tierra este istmo no esta especie eh, de canal, como allí lo vemos, que une, pues, el territorio asiático del territorio africano. El canal de Suez. Muy bien. Importancia estratégica del canal de Suez. Como vemos allí, Egipto, que es parte de África, ¿no? Y Jordania, Siria, Israel, Irak, Arabia Saudita, bueno, Chipre también allí, ¿no? Que es parte de Asia, ¿ok? Vemos allí que todas estas áreas son unidas justamente por el canal de Suez, el canal Ajá. de Suez, ¿ok? Esa pequeña porción de tierra que une al África con Asia, ¿correcto? Muy bien, eh, obviamente también ahí destaca el Mar Rojo, ¿no? Que divide estos dos continentes, es una frontera natural entre los dos continentes, muy bien. Nuevamente allí, una imagen política, ¿no? De un mapa político. El canal de Suez. El canal de Suez. Ok. En lo que es el Cairo, la capital de Egipto, que es África, ¿no es cierto? El canal de Suez. Y pasando el canal de Suez ya es territorio asiático. Nuevamente, en lo que es la imagen satelital. Observamos, ¿no? Observamos la misma localización, pero con una toma satelital. El istmo o el canal de Suez uniendo África con Asia. En la historia, ¿no? Dice, mientras que África es considerada generalmente como el lugar del nacimiento de la humanidad, ¿no? Los restos de seres humanos eh, más antiguos que se han hallado, que se han encontrado. Eh, justamente coinciden con el escenario africano. Si al África se le llama el lugar donde nació la humanidad, Europa sería la cuna de la civilización, o sea, donde las personas, donde los seres humanos alcanzamos un máximo desarrollo. ¿Ok? Entonces, la humanidad nació en el África. ¿Ok? Pero. Asia y Europa serían la cuna de la civilización, donde habríamos alcanzado nuestro máximo de desarrollo, ¿correcto? Aunque esta no fue única y uniforme, la gran extensión del continente asiático hizo casi in inevitable que surgieran varias culturas de manera independiente, ¿ok? De manera independiente. Vamos a continuar acá. Eh, sobre las regiones mencionadas en las secciones de historias relativas a los distintos países asiáticos, encontramos la parte cultural de Asia Menor, Asiria, Babilonia, la civilización del Valle del Indo, Oriente Próximo, Persia, Siberia y Sumer, ¿no? Lugares donde se asentaron culturas. Además, podemos destacar las antiguas civilizaciones que surgieron como, ¿no? Recuerde, civilización es cuando se llegó a un máximo desarrollo. Mesopotamia, las civilizaciones indias, los orígenes de la civilización china también, ¿no? Que algunos la llaman la civilización más antigua del mundo, ¿no? Muy bien, vamos entonces a continuar, ¿no? dejando claro que en este escenario del continente asiático surgieron muchos pueblos y algunos de ellos se convirtieron en grandes civilizaciones veamos allí ok en lo que es eh, parte de África y el Canal de Suez no que es lo que une África con Asia como ya lo hemos escuchado varias veces se formó la cultura y luego civilización egipcia no Mesopotamia civilización asiática eh, que actualmente coincide con los países de Irán ok la civilización india ok que fue un conjunto de reinos no, y la otra gran civilización también en territorio asiático China como vemos ahí en la leyenda cada una con su color que representa el espacio geográfico que ocupó ¿okay? China India, Mesopotamia y Egipto. Ok, muy bien, grandes civilizaciones. Vamos acá a la geografía de Asia. Con sus 44.936.000 kilómetros cuadrados, Asia es el continente más grande de todos. Abarca una tercera parte de la superficie de la Tierra y en ella viven más de la mitad de la población del planeta, ¿no? 60% de la población del planeta se ubica en Asia, ¿ok? Vemos allí la toma de Asia en el globo terráqueo, ¿correcto? Muy bien. Asia limita al norte con el Océano Glacial Ártico, al este con el Estrecho de Bering y el Océano Pacífico, al sur con el Océano Índico, y al suroeste con el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Al oeste la frontera convencional entre Europa y Asia está marcada por los Urales, los Montes Urales, ¿no? Y se prolonga hasta hacia el sur por el río Ural, hasta el Mar Caspio. Y hacia el oeste por el Cáucaso, hasta el Mar Negro. Como lo vamos a ver en imágenes para ubicar estos puntos que son los límites del continente más extenso del mundo, ¿no? de Asia. Allí tenemos un mapa político de lo que es el continente asiático y lo que vamos a hacer ahora es eh, mencionar y señalar los límites, ¿ok? Bueno, por el norte eh, el continente asiático limita con el océano glacial ártico, ¿ok? Por el sur con el océano índico, ya lo vamos a indicar, aunque ahí está mencionado también, ¿ok? Por el este, limita con el Estrecho de Bering y con el Océano Pacífico. ¿Ok? Con esos dos puntos. Por el sur oeste, limita con el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. ¿Correcto? Pero señalemos. Y bueno, por el oeste, solo por el oeste, con Europa, ¿no? Veamos allí. Por el norte, con el Océano Glacial Ártico, se está señalando la parte, ¿ok? Eh, hacia el sur con el océano índico toda esa masa de agua que se está señalando seguimos hacia el oeste con Europa únicamente con Europa ok seguimos trazando allí una curva que es justamente el límite ¿no? eh, donde se unen Europa y el continente asiático estamos muy bien seguimos acá por el sur oeste, con el Mar Rojo y con el Mar Mediterráneo. ¿Ok? Y por el este, limita con el Estrecho de Bering, ¿ok? Una porción de mar que en algún tiempo se congeló, ¿no? Y que permitió el paso del hombre prehistórico de Asia a lo que es América. Y también con el Océano Pacífico. Toda esa área, ¿ok? Toda esa área. Es el límite este, el estrecho de Bering y el océano Pacífico. Lo dejamos unos segundos para que observe usted los límites del continente asiático. Ok, los límites del continente asiático. Muy bien, vamos entonces nosotros a continuar el relieve. En el continente asiático destacan las siguientes formaciones. En el norte, la llanura siberiana llanura, territorio plano, ¿no? En la zona central, una serie de altas mesetas, como las de Irán, Pamir, Tíbek, ¿no? Famoso el Tíbet, ¿no es cierto? Y Mongolia. Las de Pamir y Tíbek están situadas a 3.600 metros y 5.000 metros respectivamente, ¿no? Las más altas, las que destacan por lo que se conocen como el techo del mundo no sobre todo la del tíbet no es cierto la meseta del tíbet que tiene población obviamente se le conoce como el techo del mundo ¿no? uno de los puntos más altos y habitables en el planeta también hay una serie de cordilleras jóvenes los montes el karakorum y el que destaca no por ser más alto el Himalaya, la cordillera del Himalaya, donde se encuentra el punto más elevado de la Tierra, el Everest, 8.848 metros, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que he yo cambiado a verdes porque justamente queremos que resalte, ¿no? Eh, como más significativo en el relieve de Asia. Muy bien. Seguimos acá. Vemos allí entonces una imagen no donde se está mostrando la llanura siberiana la llanura siberiana qué es la llanura siberiana es un territorio como decía plano ok llano ubicados si ves en el mapa en la parte norte no es cierto del continente recuerda que siberia pertenece a rusia no es la parte más al norte de Rusia y la más fría también, ¿no? Allí donde existen las famosas minas de diamante, ¿no? Muy bien. Y en la imagen izquierda, un paisaje típico de la llanura, como ves, no hay elevaciones, ¿no? Todo es llano, ¿correcto? Muy bien. Eh, es lugar, por ejemplo, habitado por caballos en estado salvaje, ¿no? Muy bien. Sigamos. Veamos ahora. La meseta del Tíbet, que como habíamos mencionado en la teoría, se le conoce como el techo del mundo, ¿no? Lugar que está eh, aproximadamente a los 5000 metros, ¿no? De altitud, ¿correcto? Muy bien, la meseta del Tíbet, el techo del mundo. En el mapa, la ubicación de tal accidente, ¿no? Geográfico, de tal meseta, como vemos allí, ubicado entre Nepal, Bután, y la China, ok. Eh, políticamente perteneció a China, pero ahora se puede decir que el Tíbec... es un estado independiente, ok. A la derecha, el paisaje típico de la meseta del Tíbec... ¿Qué es una meseta? Es un territorio alto y en su parte más alta presenta una llanura, ok. Meseta viene de mesa, justamente, no? Elevada, pero al mismo tiempo en su parte alta es llana. Ok, muy bien. Y claro, destacan también ahí algunos picos, ¿no es cierto? Como los que se observan allí, picos nevados. Muy bien. Vemos ahora eh, la meseta del Tíbet, eh, de alguna manera allí circulada, ¿no? La ubicación, como decíamos, entre Nepal, la India, Bután y China. Estos países tienen ¿no? parte de la meseta del Tíbet en su territorio. Muy bien. Y que es habitable, como le dije. ¿no? Es habitada, disculpen. Muy bien. Veamos allí. El techo del mundo, el Tíbet. Aquí vemos parte de lo que es el monte Everest. ¿no? La cima del mundo, el lugar más alto del mundo. Supera los 8000 metros de altitud obviamente eh, la imagen se combina no con el deporte extremo okay de la escalada no es cierto vemos allí como personas no se arriesgan se aventuran a practicar el deporte extremo de escalar estas montañas altas en el mundo no la cual pues todos los años te traía víctimas no de repente este año va a ser la excepción por lo que se está viviendo, ¿no? Se habla también de que a partir de que el Everest no está recibiendo turistas por la coyuntura del COVID-19, ¿no? que todos sabemos, por esta pandemia, eh, la situación allá en el Everest, en el Himalaya, ha mejorado. ¿no? Hay menos contaminación, ¿ok? Y eso pues hace de que los picos nevados eh, vuelvan a su estado natural, ¿no? Muy bien, veamos allí, la cumbre más alta del mundo, el Everest, superando los 8.000 metros de altitud. Dicen que eh, llegar a este lugar okay, y escalar nos cuesta un promedio de 8.000 a 15.000 dólares, ¿no? De 8.000 a 15.000 dólares, solo para tener eh, la opción de ir a este lugar. Muy bien. Aquí vemos nuevamente esta parte, ¿no? Lo que les decía, esta es una toma actual en tiempos de pandemia, el Everest, ¿no? Mostrándose nuevamente en su estado natural, sin contaminación, ¿ok? Muy bien, vamos a observar esta cumbre, la más alta del mundo. Muy bien, en el este, la llanura china. En el sur, la meseta del Deccan y la llanura de Indochina. ¿okay? Se completa el relieve con una serie de llanuras aluviales por donde transcurren grandes ríos. ¿no? Vamos a ver también parte de estos accidentes que aquí se están mencionando: llanura china, meseta del Decan y la llanura de Indochina. ¿okay? Veamos allí la llanura china, lugar plano, ¿no? Como vemos en la imagen de la izquierda y que sirve para, obviamente, estas, eh, esta actividad agrícola, ¿no? Muy bien, en el mapa, en el mapa físico, donde se muestra el relieve, ubicamos la llanura china, en la parte este, ¿no es cierto? Muy bien, la llanura china, entonces. Ahora observamos la meseta del Deccan, ¿ok? La meseta del Deccan, que también la hemos visto en la imagen aquí, ¿no es cierto? Mire, la meseta del Deccan, ¿ok? En la parte sur, ahí está mencionada, ¿no? Y parte de su extensión cubre pues lo que es la India, ¿no es cierto? Muy bien. Allí vemos dos imágenes relacionadas a esta formación en relieve. Es una meseta, territorio a gran altura y también a la vez llano, ¿ok? Vemos aquí la llanura de Indochina, ¿no? Como el nombre llama la atención, obviamente nosotros hemos agregado allí una pequeña definición, ¿no? Indochina, profesor, ese es un grupo de rock, sí, bueno, también es un grupo de rock, ¿no? Pero es un lugar en el Asia, ¿no? Se denomina Indochina a los territorios que fueron colonias francesas, ¿ok? Es decir, ¿no? Que Francia invadió esos territorios y, eh, bueno, sometió a esos pueblos y comenzó a extraer los recursos, ¿no? Así como España hizo con nosotros. ¿Quiénes forman Indochina? Las antiguas colonias francesas de Asia. Laos, Camboya, Anán, Tonkin y Cochinchina. ¿Ok? Cochinchina, ahí la sé. Muy bien, Cochinchina. Entonces, vemos allí, es una llanura también, ¿no? Obviamente un territorio plano, un territorio llano. El clima. Asia presenta una gran... Diversidad climática y de vegetación, desde los secos paisajes desérticos a la exuberante selva tropical. Y características geográficas que presentan muchos tipos de climas, ¿no? O sea, el territorio es tan extenso que prácticamente encontramos todos los climas del mundo allí, ¿no? Muy bien. Los principales tipos de clima cálido en Asia son ecuatorial, tropical húmedo tropical, seco y desértico. Eh, ¿Qué se da en el extremo septentrional del continente? ¿No? Septentrional significa norte. ¿Ok? Muy bien. Los climas del Asia. En este mapa, valga la redundancia, mapa climático o mapa térmico, como se le llama, ¿no? Climático o térmico. Por su situación geográfica. Desde el Ecuador, o sea, desde la línea ecuatorial, hasta casi el polo norte, sus climas son muy variados y pueden ser desde el clima ecuatorial al sur hasta el clima polar al norte. ¿no? Sabemos por cultura general que mientras más cerca esté un territorio a la línea ecuatorial, más sensación de calor hay, y mientras más cerca un territorio esté a los polos, más sensación de frío, obviamente. Climas cálidos, ecuatorial. Ajá. Veamos la imagen. Tropical húmedo, tropical seco, desértico, árido, ¿no? Climas templados, una, un equilibrio entre frío y calor. Continental, mediterráneo y similares, como vemos allí. ¿Ok? Climas fríos, polar y el clima de alta montaña, ¿no? Polar como en la Siberia, veamos la parte más alta, ¿no? o más al norte de lo que es el mapa y el clima de alta montaña que coincide pues con las mesetas, con los picos nevados, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el mapa térmico o el mapa climático del continente asiático que nos permite tener una idea de esta diversidad, ¿no? de climas, de tiempos. Recursos minerales. Existen enormes y abundantes yacimientos de carbón en China septentrional y el noreste de la, de la India y Siberia. En otras partes del continente hay depósitos de menor importancia, como allí lo vemos. ¿no? Esta extracción, eh, estamos hablando del carbón mineral, como allí lo vemos, porque hay un carbón que se extrae de la corteza de los árboles, ¿no es cierto? No, de ese no estamos hablando. Estamos hablando del carbón mineral, ¿correcto? Insisto, no es el que se extrae de los árboles, sino de, del carbón mineral. Muy bien, veamos allí, ¿no? Justamente cómo la máquina trabaja en esta mina de carbón. Que es peligroso? Claro que sí, ¿no? Es peligroso, es inflamable y hay que manipularlo con mucho cuidado. Un derrumbe, imagínate, sobre esa máquina, ¿no? Sería muy difícil que sobreviva alguien a esa cantidad de minerales, ¿no? Muy bien. Los yacimientos de petróleo y gas natural están bien distribuidos, pero las mayores concentraciones se encuentran en el interior del Golfo Pérsico, ¿ok? Es una entrada, ¿no? Una entrada de mar sobre la parte continental en partes de indonesia en el norte y el interior de china en las costas del mar caspio y en las llanuras de siberia occidental no en todos estos lugares se encuentra pues el famoso oro negro aceite mineral el petróleo no y también se encuentra gas natural correcto y como sabemos pues este el petróleo no y su extracción es bastante criticada por la contaminación que trae o que deja, ¿no? Muy bien. Vemos allí, ¿no? Eh, una plataforma petrolera sobre lo que es el mar. Vemos aquí un ejemplo, ¿no? De qué tan petrolera es la actividad en lo que es el continente asiático. Daquín. Es una ciudad de la provincia de Heilongjiang en la República Popular de China. ¿Por qué he elegido esa ciudad? Porque esta ciudad es la que más petróleo produce en China. Es una ciudad completamente petrolera. ¿Ok? Es la ciudad, ¿no? Daqing es la ciudad que más petróleo produce en China. ¿Ok? Las piedras preciosas, ¿cómo? El diamante se encuentra en Siberia. En el sur y sureste de Asia existen diamantes, al igual que zafiros y también al igual que rubíes. ¿Ok? Al igual que rubíes. Muy bien. Entonces, son piedras preciosas de mucha demanda en el mercado. Obviamente, la demanda más es por diamantes, ¿no es cierto? Los diamantes que se usan tanto en la joyería, como también, en, por ejemplo, las máquinas ¿no? que utilizan rayos láser, ¿no? Las máquinas que utilizan el diamante para cortar ciertos objetos también. Muy bien. Entonces, veamos allí, en imágenes, una mina de diamantes. ¿Dónde? ¿Dónde se observa eso? Vemos allí una parte urbana y en la parte izquierda, ¿no? De la parte urbana vemos un orificio. Ese orificio justamente es una mina de diamantes abandonada, que posiblemente, ¿no? la famosa mina Mir, ¿no? que posiblemente vuelva a activarse. ¿Qué se extraía de ahí? Como repito, diamantes, ¿ok? En Siberia, la parte más al norte de lo que es Rusia. Dice, la mina siberiana Mir tiene una profundidad de unos 525 metros. Imagínate, ¿no? La profundidad. Y es considerada como una de las más grandes minas artificiales en la Tierra. El desarrollo de la Mir empezó en el año 1957, situada en la República de Saja, Yakutia. Esta mina podía producir anualmente unos 10 millones de quilates de diamantes. Imagínate, ¿no? 10 millones. El diamante de 342.57 diamantes llamado el 26 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era una de las piedras preciosas más sorprendentes que fueron extraídas de esta mina. Las actividades en la superficie de Mir pararon en el 2001, pero los mineros continuaron trabajando en el sitio aplicando métodos subterráneos hasta agosto del 2017, ¿ok? Cuando la mina fue inundada inundada de manera intencional para que la inundaron para que se detenga la excavación. Actualmente la empresa rusa Alrosa considera reanudar operaciones en el sitio, ¿no? Obviamente hay mucho daño ambiental, hay mucha contaminación, ¿no es cierto? Se extrae diamante, se gana muchísimo dinero, millones, billones tal vez, pero el daño ambiental no, ya sea por las maquinarias, por el combustible que cae a la superficie, por los químicos que se utilizan, contaminan el escenario, el ambiente, ¿no es cierto? Muy bien. Dice aquí desde hace tiempos Misteriosos rumores envuelven a la enorme mina siberiana Mir, que en ruso significa paz, alegando que puede tragarse helicópteros. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque piensan que es un agujero eh, que tiene magnetismo y que atrae a los aviones, helicópteros que pasan sobre ella. ¿no? Muy bien, un dron logró sobrevolar este agujero con un diámetro de más de 1,2 kilómetros. Y obtuvo imágenes realmente espectaculares, ¿no? Bueno, hay un video, ojalá que se pueda observar, ¿no? Pero veamos allí la imagen, cómo la maquinaria, ¿no es cierto? Ha ido abriendo este agujero que ha tenido que ser llenado de agua, inundado para poder detener la excavación. Pero, como se mencionó anteriormente, posiblemente vuelva a reabrirse la mina, ¿no? Muy bien. Allí tenemos justamente el video. Vamos a tratar de observarlo. Muy bien. Vamos a sí. aquí, ¿no? No este hace una conexión, digamos el PowerPoint, pero bueno. Vamos a darles el enlace para que ustedes luego lo puedan observar, ¿no? son imágenes increíbles tomadas ahora con la tecnología del dron, ¿no? Bueno, los suelos es una de las riquezas importantes de Asia, sobre todo los suelos oscuros de estepa, los más fértiles de Asia. Se hallan al norte de China central y al sur de Siberia occidental. Como vemos allí son llanuras en su mayoría, ¿no? con pastos abundantes que pues no solamente a la agricultura, sino también Benefician a la ganadería. Ok, muy bien. Allí, justamente, ¿no? Esta agricultura, estos suelos, no serían tan fértiles de no ser por los ríos que atraviesan el territorio asiático. Eufrates, ¿no? Vamos de oeste a este. Eufrates, Tigris, el río Amú, el río Indo, el río Sir, Daria, correcto, el río Obi, Yenisel. Lena, el río Amuk, el río Juanjo, el río Yan Tequiang, en la India el río Ganges, el río Brahmaputra, el río Macong, okay. todos estos grandes ríos fertilizan los suelos y hacen pues de que la agricultura y la ganadería sea importante allá en el continente asiático. Demografía, ¿no? Nos eh, han dicho desde el inicio que es el país más poblado, o disculpen, el continente más poblado del mundo. ¿No es cierto? La demografía. La población total del continente casi alcanza los 4 mil millones de habitantes. Asia Oriental tiene cerca de 1.300 millones de habitantes. El sureste asiático, alrededor de 450 millones. Asia Meridional, 1.100 millones. Meridional, o sea, la parte sur, ¿no? 1.100 millones. Muy bien. El suroeste de Asia, alrededor de 200 millones. Y el Asia Central exsoviética, al menos 100 millones. ¿Ok? Todo esto suma para los 4.000 millones de habitantes, ¿no? Que hay en el continente asiático, el más poblado. Bien, tomemos un ejemplo, un ejemplo de, de esta demografía. Demografía es la ciencia que estudia las poblaciones, ¿okay? que estudia la cantidad de habitantes. ¿no? La demografía estudia también la población rural, la población urbana, las migraciones, los censos, el índice de masculinidad, el índice de feminidad. O sea, si hay más varones que mujeres en un lugar o viceversa las pirámides poblacionales no si hay más niños jóvenes o adultos o ancianos en un lugar etcétera todo eso estudia la demografía los datos poblacionales bien distribución de la población de china por grupo de edad no hemos tomado china porque china es uno de los países más poblados del mundo junto a la india y junto a, a nigeria que está en áfrica pero bueno también lo mencionamos no en asia china y la india son los más poblados Proporción de la población total de 1960 y se hace una proyección, ¿no? Hasta 2050, 2040. De 0 a 14 años, de 15 a 64 años y de 65 a más, ¿no? Las edades. Veamos allí. De 1960 hasta 2020, ¿no? Veamos, de 0 a 14 años ha ido decreciendo, decreciendo. Y se supone que así también irá a ser hacia el 2040, que es parte de la proyección. De 15 a 64 años. Prácticamente el porcentaje se ha mantenido, ¿no? Y ligeramente ha disminuido, ligeramente ha disminuido. De 65, de 65 a más años, ha venido también disminuyendo de manera, ¿no? Lenta ok muy bien veamos allí entonces en su mayor parte los habitantes de asia son agricultores aunque el proceso de urbanización se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas no quiere decir esto pues no que los que antes eran campos de cultivo muchas veces ahora se han convertido en grandes ciudades ok en grandes ciudades bien sigamos. La religión. Asia es un continente de gran riqueza espiritual y de diametral importancia religiosa, ya que las religiones más practicadas del mundo surgieron en Asia, siendo cuna de las cinco grandes religiones. ¿no? Religiones mundiales. El judaísmo, el cristianismo, el islamismo, el budismo y el hinduismo. Okay, y el hinduismo. Judaísmo, cristianismo, islamismo, el budismo y el hinduismo. Muy bien. Vemos allí los símbolos ¿no? de algunas de estas religiones. Okay. Unas más conocidas que otras, ¿no es cierto? Muy bien. Las que destacan el cristianismo, el islam, el hinduismo. Y el judaísmo. Correcto. Destacan porque son más practicadas, ¿no? No por otra razón. Religiones de Asia, como allí lo estamos viendo, ¿no? La ubicación de las religiones. Bueno, el planisferio nos muestra, ¿no? Todo, pero obviamente nos enfocamos nosotros en lo que es Asia. El cristianismo, que es la más practicada del mundo, ¿no? Veamos en Asia. También tiene una gran parte, la parte norte sobre todo, centro y norte, y la parte eh, insular también. El islamismo, que ocupa también una gran parte, el hinduismo, no, Para la redundancia, eh, tiene a la India como principal centro, no? El budismo, en la parte oriental, en China por ejemplo. Otras el judaísmo, que ocupa una pequeña porción, ¿no? Y religiones tribales, que también se mantienen y que obviamente se tienen pues que respetar, ¿no? Bien, entonces hasta este punto es donde nosotros vamos a llegar en esta primera parte y obviamente valorando siempre todas las intervenciones de ustedes, ¿no? Nos estamos encontrando o reencontrando en unas horas más adelante y vamos nosotros a continuar con lo que es el continente eh, que también está planificado para esta sesión, que es África. ¿no? Recordar que siempre en la segunda hora, o sea, por la tarde, es donde a ustedes se les entrega la actividad. Correcto? Muy bien. Previamente, ya en Intranet está colgada parte de la información de esta sesión para que usted pueda leerla y venir ya a la clase con algo de conocimiento previo, para que pueda entender mejor el tema, para que pueda realizar sus consultas, ¿no? Muy bien, respetamos todas sus interrogantes, siempre que sean, ¿no? Con responsabilidad, invocamos a la disciplina, como siempre, y bueno, ¿no? Siempre un gusto encontrarnos con ustedes y será hasta dentro de unas horas.